Bueno, yo creo que no tiene mucha diferencia con respecto al resto, salvo que las nuevas tecnologías no son iguales en Estados Unidos que en Brasil o en Corea que en China. Las limitaciones tampoco son las mismas, las censuras tampoco son las mismas, pero sobre todo las posibilidades. Esto nos llevaría a preguntarnos si este nuevo periodismo acerca a las comunidades o las distancia, si realmente estamos estableciendo otra barrera que deja Etiopía mucho más lejos o que deja Angola mucho más lejos y que, sin embargo, acerca más a Washington con Madrid o Madrid con Buenos Aires.